Bueno, estamos con Emanuel Barreiro, jugador de la sexta categoría de Camioneros. La verdad que sí, nos duele mucho porque tuvimos 4 errores el segundo tiempo y 3, mejor dicho, y bueno, lo pagamos muy caro. Después creo que levantamos bastante, nos pusimos 4-2, tuvimos varias situaciones de gol, creo que lo podíamos haber por lo menos empatado, pero bueno, la verdad que no jugamos como nosotros queremos. ¿Cuánto le restó, no, al estado del campo, no? La pelota rápida, quizás eso también le situó otro partido al que manejaban en lo previo. No, quizás sabíamos que iba a estar rápida, pero bueno, la verdad que estaban bastante rápida. Tenías que hacer un control y el control se te iba largo. Así que estaba complicado para jugar, pero bueno, no es una excusa, ¿no? La verdad que el campo está bárbaro, así que bueno, no es una excusa. Al fin de cuentas, ¿dónde estuvo la diferencia, crees? Y quizás que ellos fueron más efectivos en ese sentido. Fueron muy efectivos, eran ataques rápidos, pelotazo a 9. Y bueno, la verdad que así nos terminaron ganando y te duele un montón. Estamos con Cristian Cabañez, jugador de la sexta categoría de Camioneros. Buenas tardes para todos, ¿no? Para vos, Mati y todos. El desarrollo del juego fue, por ahí ellos eran más rápidos, más ágiles, no eran tanto de tener la pelota, eran directos. Y bueno, ellos fueron eficaces. Esta es la ley de fútbol, donde no hacen el gol, cuando no haces el gol, te lo hacen el cuarto. Si me tenés que hablar de la actualidad de la categoría, ¿cómo viene la categoría? ¿Cómo viene la mano? Y la verdad que hoy en día estamos entrenando a full, digamos, día tras día, estamos rompiendo el lomo, sacrificándolo mucho y los resultados, cuando uno no se da, por ahí eso no se da cuenta. Es injusto. En lo personal, hablame de qué expectativas tenés, ¿no? Para con el grupo también y en el individual. Bueno, en lo grupal la verdad que con los chicos estamos muy bien, pero estamos con bronca, con impotencia por no haber conseguido hace varias fechas no conseguir el triunfo que tanto esperamos. Y en lo personal, bueno, la verdad que muy contento porque el técnico la fecha pasada me dio la oportunidad de tener la titularidad y la supo aprovechar, y hoy lastimosamente de nuevo el resultado no se dio y hay que seguir trabajando, no creo que queda.